Llegué al festejo, mucha felicidad por este aniversario, constancia, trabajo, viviendo la pandemia. La puerta de la sierra. Muchas caras conocidas aquí, así de altunenses, con mis colegas, pues aquí en Contrapunto ya. Así es, muchísimas gracias por venir, aceptó la invitación para que conozca cómo trabajamos en el día a día, también por ejemplo está María Cristina. Televidentes, 20, acaba de subir. Televidentes, saludos, buenas tardes, ya casi fin de semana. Tony, ¿cómo han estado en este día de festejo? Todo el día en actividades, preparativos, y vamos a presentar a nuestro nuevo personal juvenil de Reposteras. Encantada, ¿cómo están? Que también te encanta, porque se la foguear. Ah, bueno, pues dale, le damos a la entrevista. ¿Cómo te llamas? Jimena Aquino. Okay. ¿Y cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy asoleada, pero muy contenta de estar aquí visitándolos, felicitándolos por 19 años. ¿Casi tu edad? Casi mi edad. Perdón, todas las tardes, ¿verdad, Jimé? Echándole todas las tardes, padre. Pues, ¿qué piensa de los medios de comunicación? ¿Cómo ha avanzado? Pues bueno, estamos en vivo y en directo, dicen por ahí. Estamos en un boom de crecimiento, la era digital vino fuertísima, hace poquito estábamos platicando, que en mi época era todo en tema de impreso, revistas, aquí la comunicación empezó hace mucho tiempo, habían primero revistas como Cancomísimo, tú has de haber estado muy joven,
pero Cancún ha dado más, hemos crecido, han llegado muchos habitantes y con ellos nuevas ideas y frescura. Te toca a ti ahora hacer tu chamba. Sí, me toca a mí hacer mi chamba. ¿Y tiene algún mensaje para Grupo Contrapunto en su 19 aniversario y 6 de Cancún Channel? ¿Tiene algún mensaje para la empresa? Híjole, que la verdad es un trabajo que se dice fácil, pero yo siempre les pongo ejemplo, no es tanto difícil casarse, sino no divorciarse. O sea, llegar y mantenerte, trabajar día a día en crecer, en que las comunicaciones te sirvan, construyan, no se enreden en sus redes, tengan mucho cuidado con lo que decimos, usemos las redes para algo positivo. Es un aparato muy peligroso si no lo sabemos usar. Yo considero nada más, mi único comentario que te pudiera dar es que a veces el tener el poder de la comunicación puede perjudicar o puede dañar demasiado a alguien. Siempre utilizamos para algo positivo. Ese es mi mensaje que yo te quiero regalar. Siempre pensar y actuar positivo, porque además Cancún es muy chiquito, la vida da muchas vueltas, estás muy joven. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Y por supuesto a Contrapunto, que yo lo conocí hace muchísimos años, ya 19. Y al canal, pues que sigamos creciendo. Eso, resiliencia. Hemos pasado huracanes, hemos pasado una pandemia. Abrimos, nos reinventamos, pero de eso estamos hechos los mexicanos. Muchas gracias por su tiempo y no dejen de ver la transmisión en el 19 aniversario de Cancún Channel y continuamos. Gracias. Muy bien, Lupita. Gracias. Jimena, ¿cómo la viste? ¿Cómo la bien, sentiste? Bien, muy bien, Jimé. Bien preparada, bien jovencita, pero muy bien. Ay, se están soltando. Ahorita estamos en una transmisión en vivo en nuestro estudio que se llama Programa de Litigantes Electorales. Es un programa en vivo todos los viernes, pero después del aniversario lo pusimos el jueves. Ajá, con los litigantes Sergio Andiano, Jorge Rodríguez Carrillo, Jonathan Estrada y la moderadora Sara Morales. Entonces se hablan de temas electorales muy ríspidos. Es la opinión de expertos en materia electoral. Y bueno, ahí se están deschongando, poniendo cada quien su punto de vista. Y bueno, te invitamos a que veas cómo son lo que sale Jonathan Estrada. Se acaba de ir el mariachi, tuvimos desde las 3 hasta las 4 de la tarde mariachi música, pero tenemos trova y gente que estaba aquí cantando y felicitándonos. Bueno, la verdad ha sido un ambiente bastante bueno. Alegre, alegre. De eso se trata, de celebrar la vida, de celebrar el día a día, de estar sumando esfuerzos y oportunidades. Así es. Lupita, pues que nos aguantes un ratito para claro que salude sí. Jonathan Estrada, claro que termine sí el programa. Luego también tenemos otro programa con Sergio Masté, que se llama Testigos de la Historia, que hace una recopilación de todas las historias de periodistas, desde cómo llegaron aquí. Bueno, él ya tiene el libro, que lo conoces. Sergio, preséntalo tú. Sí, Sergio, preséntalo, Sergio, porque la verdad es que llegar a grande es sabiduría y todos vamos para allá. Es un libro que se hizo durante 2 años y lo presentamos en el 16 aniversario de Contrapunto. Contiene 46 historias de periodistas de Cancún, por qué llegaron a Cancún, por qué decidieron abrazar el periodismo y muchas de las anécdotas que han vivido a lo largo de su carrera. Todos tienen más de 25 años en el periodismo. Te voy a dar un ejemplar. Wow, lo voy a leer. Gracias. ¿Te das un ejemplar de allá abajo? Gracias, por supuesto. Un ejemplar del libro. Por ningún motivo dejes de ser periodista. Un Cancún ejemplar tiene buenas de historias. Ese libro. Gracias, de verdad. Este es el impreso. Ahora estamos haciendo testigos de la historia digital. Hay que subirnos al barco. Y audiolibro. Hay que dar el siguiente paso. Podcast. Vamos a hacer un documental con otras historias. A ver, dame una adelantadita. Cuéntame ¿quiénes una están historia. ¿Quiénes estamos ahí? Aquí está Tony Salgado. Ella es bióloga. No es un especialista en, se ha vuelto un especialista en periodismo, vino y por azar del destino encuentra una persona que trabajaba en el diario Quintana Roo y ella dice que andaba buscando trabajo. Tengo preparatoria, estudié bióloga marina, pero aún no encuentro trabajo. ¿Dónde hay trabajo? Pues en el diario Quintana Roo. Pues vamos, te llevo. Llega el diario Quintana Roo, le empiezan a preparar y ese ya tiene 25 años. Pero es muy buena, pues, claro, es un talento que se le dio. Y seguramente debes conocer a muchos de estos. Está Regina McDonald, está Fernando Martín, está Fernando Martín, nuestro cronista. Está Jorge González, McDonald's. Cecilio Balán, Tomás Álvarez, Lorenzo Pacheco, Román Martínez, Justo May, Nicolás Grande de la Sierra, Emilio Carrasco, Tony Salmerón, Olivia Vázquez, Gina Velázquez, Otto Santores, Gabriela Ruiz, Cecilia Solís, Zuleika Cáceres, Sandra Romero, Jesús Tejero, Pedro León, Víctor Ruiz, David Sosa, Héctor Cobán, Sixto López, Armando Castillo, Miguel Portillo, Alberto Salazar,
Jonathan Estrada, Ricardo Méndez, Ana Sarmiento, Carlos Águila, Ida Chitumal, Nicolás Izán, Javier, Esteban Torres, Oscar González. ¿Se hundió alguna? Por favor, dedícamelo. Quien te regala un libro, te está regalando un tesoro. Te regala educación, te regala conocimiento, te regala sabiduría. Siempre que alguien te regala un libro, esa persona está haciendo un toque especial. Eso es lo que yo considero. A veces somos muy flojitos, no queremos leer, más con toda la tecnología que hoy tenemos, pero es un buen hábito. Te ayuda a las faltas de ortografía, te ayuda con el Alzheimer, así que yo recomiendo que hay que leer. Aquí vemos cómo lo está dedicando el libro Sergio Masté. Gracias, Sergio. Y a leer las historias de lo que es el periodismo en Cancún. Para Lupita Coser, con cariño, a quien espero le fascinen las historias de vida. Por supuesto que sí, Sergio, a leer, a trabajar en algún... A mí por lo personal me encanta leer antes de dormir porque me relaja y me hace dormir bien. Vamos a empezar a conocer la historia de los periodistas. Qué buena idea. Muy interesante. Y queríamos aportar algo a Cancún. En Cancún ellos escriben su historia de todo el mundo, pero nadie escribe nuestras historias. Es un buen legado. Dicen que siempre tienes que hacer un libro. Yo hice mis diarios de la primaria, los voy a sacar y luego los publicamos. Estamos en el 19 aniversario de Grupo Contrapunto y 6 de Cancún Challenge. Síguenos y todavía la fiesta apenas empieza. Dile que lo mejor viene al final. A las 6 de la noche seguimos con el mariachi. Ojalá Lupita pueda regresar, porque tiene muchas actividades. Ya sabemos dónde anda metida. No podemos platicar mucho de eso, pero próximamente la tendremos aquí en una plática más. Por supuesto. Así es que seguimos, no se desconecte, estamos en transmisiones continuas y nos vemos en un ratito. Chicos, saluden. Uy, muchas gracias. Gracias, Sergio.